Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Ahora les traemos otro video más. Ahora ves quién come más y quién termina más rápido. Aquí con ustedes les traigo a Gretel. Hi guys. A Martín. Bye. Ok. Pues ahora vamos con el reto. Ver, ¿quién se termina más pronto su comida? Ok. ¿Cómo que quién se acaba la comida? No, sí, a mí me gusta saborear la comida. We got In-N-Out, guys. We got animal fries. Me agarraron papitas. ¿Pero a ti no te gustan las papas? Pero sí, ¿tú no te gustan? Sí, no. No, okay. No. We got papas. A double-double. Y agarramos un double-double cada quien. ¿Esta soda? Pobre de nuestra vida. Sí, de hecho, nuestros chilitos. Yo soy bien cebollero. Nuestros chilitos güeritos. ¿Cómo decías? ¿Qué? Yellow peppers. ¿Yellow pepper? Me tuvieron que llamar. ¿Cómo se llama lo que te gusta? ¿Cómo se llama lo que te gusta? Yo les decía, son los chiles güeros, les decía yo. De chiles güeros. Y ya yo, como soy perro, para el inglés, yo le dije, de los yellow peppers. Es bien inteligente, Martín, como puedes ver. No, yo soy cabrón. Más cabrón que bonito. Bueno, chicos, pues aquí los invito a comer nuestras hamburguesitas. Let me know, guys. A ver qué podemos hacerle, ¿verdad? Vamos a comer. ¿Saben que les cuente algo? ¿Quieren saber algo? Yo cada vez que pasaba cada vez que pasaba con esta de las hamburguesas. Yo nomás no salía de McDonald's. O sea, yo también era de McDonald's. Y yo miraba a tanta gente que hacía línea ahí en ese de las hamburguesas y le decía a Alan, ¿por qué tanta gente? Y me dice la mamá, es que están bien sabrosas las hamburguesas. Ay, oh, sí, hijo, sí. Dice, mamá, yo te prometo que el primer cheque que yo agarre de YouTube, yo te voy a traer a comer la hamburguesa. Fue el día de las madres. Y fue por un día de las madres que Alan agarró su primer cheque. No les puedo decir, no me acuerdo qué día, sí, más o menos. Y luego... No voy a decir, ¿qué? ¿Dónde? Fue por mí y me trajo, mamá, ahora sí, vamos, acompáñame. ¿A dónde? Dijo, vamos a comer la hamburguesa que yo te prometí. Que cuando yo agarrara mi primer cheque, te iba a pichar las hamburguesas. Y fuimos, compramos esta hamburguesa. Y la verdad dije, con razón, decía yo. Con razón hay tanta gente. Aparte de caras... Pues más o menos, no es carada, pero sí tenía curiosidad yo por qué había tanta gente. Pero es por lo sabroso que está en la hamburguesa. ¿Se hace la pinche línea? Pero la verdad que hacen hasta doble línea. Ahí les digo, esa es la anécdota de la hamburguesa. Sí. Mi chiquecito, ahora pues ya son varias las que me ha pichado. Yo por eso, la neta, como que me siento que estoy flacando. ¿Por qué? Lo que pasa es que como menos. Tragas más. ¿Sabes qué comía de cerrar en la tarde? Ajá. Unas tostadas de nopales. Imagínense mi dieta. Y estar comiendo ahorita una hamburguesa. Bueno, ¿no? Le dije, seguro la cola, eso estuvo muy guapo. La cago. Pues me la dije, mamá, ¿pero de qué? Digo, era Hawaiian barbecue o In-N-Out. Y como Hawaiian barbecue was a little bit far, I was like, no, just get In-N-Out. Y Martita le hace, pues mañana no voy a comer nada. No, no voy a comer nada. Digo, mañana van a ver. Ve. Mañana yo como quería las... Puro jugo verde. Las de estas Wings. ¿Las Wings? Las Wings. Las pinches enchilosas. Ay, cabrón. Yo, la neta, me encanta. Esa la vamos a dejar ese reto para el fin de semana. ¿Eh? Para el fin de semana. No, pero yo quiero que Martita se chingue una sopa completa conmigo. Pero ahora sí va a ser la de tres veces. Esa la quiero probar. Y sí, te vamos a tener que porque ¿cómo chingas? Con esas pinches... Con eso me da a entender que no me quiere nada. Él se quiere con el chile que me pare el corazón. Eso es lo que quiere, para que más pronto quedar... Se le va a parar. Al baño. Al baño, Martín. Ay, pero yo al chile sí le tengo mucho miedo. Hola. Ay, tanto miedo que tuvo cuatro hijos. No estoy hablando de chile, estoy hablando del chile de picar, ¿no? De ese, no, pues está bien. Este picar. Ese me reta el estómago. Esa es agujero, ¿eh? Ya se asqueó y ya casi se la acaba. Era bien pobre. Ni siquiera la ha mordido. ¿Quién tú? A ver, ya te la vas a acabar, mira. Con dos mordidas. No más. Es que a mí me gusta saborear la comida. No, hombre. Cabrón, una vez me dijo, hey, Martín, dice, ¿qué no vas a comer? Yo nomás estaba con el pinche aluminio, había pedido un burrito. Y dije, güey, ¿dónde quedó tu burrito? Le digo, ya me lo chingué. Y digo, ay, hijo de la chingada. Dice, ¿cómo comes? Dice, ¿qué, güey? ¿Están ricos los chiles? Y le dije, ¿qué? ¿Están enchilosos? Ah, mándame la chingada. Ajá, ¿qué me trae? Ella está pelando el chile. Me está preguntando por el chile, si pica. ¿Sí pica? Sí. Es que como los mira tan chiquitos, imagínense, como pregunta que si este chile pica.
Pero él está diciendo por el tamaño. Voy a traer unos pinches habaneros. Hey, Martita, si no te lo di para que te comieras. Dijo grande. Mira nomás. Este es mi primer time trying. La neta que me han traído otra hamburguesa. ¿Otra hamburguesa? ¿Sabes qué? En el de este, en el now, hacen las de estas, las pinches. ¿Cebollas? No, pides como de tres, cuatro carnes. ¿Cuánto era esta? Una pulley, la... ¿Una tripa? No, pero las puedes mandar a pedir a tu gusto. ¿A Los Ángeles? Porque no queriendo, no, ya me la voy a acabar la hamburguesa. A Los Ángeles hay una... Una fruta mañana segura. Va a sacar el pedazo. Entero. Entero. La verdad. Ay, no. Ya, no quiero. Sí, ya me las acabé. Mira, no. Era según a Martín, a él no le gustan las papitas, ¿eh? No le habíamos traído papitas a él. Era para eran mamá, para él y para mí, para Gretel y para mí. Pero mire Martín, porque él dice que de ahí de nena no le gustan porque están bien soggy. Como los hombres, manda. Comenten si le quieren que él es el que manda. A ver, ustedes si nomás. Si él tiene los pantalones. A ver. Orando con chor. Él a veces mapea, lava los... No, los malos trastes nunca los lava. Ni el baño, ¿verdad? Ni el baño. Pero desde entonces sí me ayuda mucho. Cuando quiere, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo cuando quiere? Bueno. Así, Martín, cuando quiere. Cuando quiere, güey. Porque viene cansado. Y uno, desgraciadamente, aunque venga cansado, uno de su trabajo, tiene que chingarle en la casa. Sí, cansado o no. Como Martita, ya por eso Martita ya no se fue a trabajar. Ya por eso ya no. Ya por ya eso. Ya que me mantengan ahora. Sí, no. Mi marido. Ya se dedicó Martita. Y ahora sí. Tengo que. Ahora soy babysitting en mi casa. Ya es babysitting. Estoy disfrutando de mis nietos. Son una chulada, mi sobrino. Y del Facebook no sale. Y del Facebook no sale. Es como una foto que dice que está el niño en el zinc con el agua. Y lo le hace el niño. Es como un meme. Ahí sí miran y mi mamá en el Face. Ahí le dicen que me dejó aquí en el zinc. No, ya. Ay, no, pero no, la verdad que ahora estoy gozando a mis nietos, ya tenía muchos años. ¿Cuántos años tenías más que no trabajabas? ¿De que dejaste de descansar? Bueno, yo en Bonner duré 13 años. No, pero aquí en Estados Unidos. Sí, pues así soy YouTube. ¿De ahí descansar? ¿Trabajando? Trabajando. Como unos 16 años. Sí, Ya era hora, mami. Ya, gracias a Dios. Y a todos y a ustedes por apoyarme a mi por mamá. Apoyarme, por seguirme. ¿Por qué? Porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Yo no tengo para la renta. ¿Ustedes? Le vamos a dar a mi mamá dinero. No, a nosotros. No, gracias a Dios. ¿Cómo se llama? El asilo. ¿Al asilo? ¿Qué? ¿Ustedes creen eso? ¿Qué esperanzas tengo? I'm against that. Tengo apenas 49 años y ya quieren mandarme un asilo. No, yo estoy. Bueno, yo no será cuidar a los viejitos, ¿verdad? Está bien, si es para eso, sí. No, yo estoy against eso. No se me hace bonito que un hijo vaya a dejar a... Después de que uno de padres dio todo por tu... Cierto. Yo no creo que tuviera el corazón de ir a dejar a mis abuelos, a mis papás. A mis papás. Hay muchas, papás. Fíjate que hay muchas personas... Que sí los mandan así al asilo. Qué pinches locos, yo no sé, o sea... Ok, niño. Mira, esos te limpiaron las nalgas cuando... Los que no son así... Le limpiaron la colita. Ahora nos toca a nosotros de este... Ayudar. La verdad que ayudarles. Sí, porque vuelve uno como a ser niño. Porque de este vuelven a ser niño. Cuando estás, ellos ya de este... Y o sea, son bien lindos. Yo a mis padres, yo no permitiría que un hermano... Ay, no, ni yo. Que les hiciera eso, que me molesta, ¿no? Yo les siempre, fíjate para que para mí siempre, mis padres, máximo. Yo les he dicho, yo por ellos. Ya. Yeah. So, ya. Yeah, pero, pues... Okay. Como miren, vamos, como ustedes vamos miran. Vamos a llorar. ¿Quién fue el primero que terminó? Martita. No, Martita. No, Martita. Yo todavía tenía las papas. No, miren, yo no terminé. Yo aclaro. Ay, va a dejar el little boy. Yo le dejo un pedazo todavía, ¿ok? Yo no me la casi de grande. Las está buscando. Estaba como el chilito que les enseñé. Mañana, ¿verdad? Que la saca. Así como ustedes miran, miren. Ya nos terminamos la pequeña hamburguesita que compramos. Que a Martín se le hizo... Desafortunadamente. Para rematar. Muy chiquito se le hizo Martina hamburguesa, ¿verdad? A mí no. A mí yo les juro que yo siento aquí, la hamburguesa. Ay. Porque no se me puede aquí, a veces se va a sentir allá acá. No, y ahorita. Ay, espérense, ahorita pero ya. Pero mañana. Para malo, se va a ir a cenar los tacos. No. Pero ya mañana, unos buenos ejercicios, si Dios no la dé licencia mañana. La Sofía, ¿habías visto que estaba? ¿Sabes quién me ayuda a hacer mis ejercicios? Mi Sofía. Buena que es hacer ejercicios conmigo, puro bailar. No, hombre. Pero que hace travesuras, se la quiere corretear. Pero les vamos a traer para la próxima semana un reto, pero bien sabroso. Sí. No tan picante, ¿ok? No tan picante. Porque en realidad, yo el chile, yo no. El reto es el chile que dice Martín. ¿Qué Martín? Búfalo. El búfalo, vamos a traer. Y le harás no que quieren estar viendo para nosotros saber y más o menos. Ustedes más o menos denle más ideas.
Ustedes dejen sus comentarios, háganos saber conforme a sus comentarios. Mire, qué es lo que quieren ver o qué es lo que más les encanta. Ahí de este yo se lo ha dicho a Martita. Quiere. Okay, va a ser lo que no. No, que lo que Martita, no, no, que no, mamá no, diga no, sí, no, sí, no, sí. No, lo que yo Martín, diga va a ser mi criado. No. Ya mire, que no se vaya. ¿Cómo quieren ver que sea 24 horas Martín Slay o mi mamá? Usted va a hacer lo que yo diga. Tú vas a hacer lo que yo diga. Solamente deje ver si quieren que Martín o mi mamá mande a Martín o Martín mande a mi mamá por 24 horas. Por 24 horas no puede ser porque no estamos juntos los 24 horas. No, sábado, domingo, el domingo estamos juntos. Mi yarda quiero que esté bien limpiecita. No, pues, no, no, chingue, ya está mi viejita. Comment down below. Casa, apóyenme. No. Yo sé que ustedes me quieren. Ya saben que están conmigo, ¿ok? Todavía comenten. Que yo las quiero mucho. 24 horas que Martín. Pero no me dejen morir sola con Martín, por favor. Apoyen a mi mamá para que se las pague. A que me las pague todas. Coméntenlas. Ya saben, ¿eh? Así que no se olviden de dejar sus comentarios. De suscribirse, dejar sus comentarios y darle like a todos nuestros videos. Ok, chicos, con esto damos por finalizado el video de hoy. Los esperamos para la próxima. Bye. Bye. Bye.